Encerronas, homicidios y balaceras. La seguridad, un tema que preocupa a todos los chilenos. El martes 8 de noviembre, tres personas perdieron la vida cuando un grupo comenzó a disparar a otro que compartía en la Plaza Lircay, en el sector de Bill O'Higgins, en la comuna de La Florida. Pero la violencia no paró ahí. Al día siguiente, el alcalde de esa comuna, Rodolfo Carter, recibió amenazas de muerte contra él y de funcionarios municipales, en el mismo lugar de la fatal balacera. Este martes interpuso una querella. Profirió insultos en contra de los funcionarios municipales, amenazándolos de muerte, también respecto de mí como alcalde, que nos iban a matar. Y la verdad que no queremos dejar ningún cabo suelto. Por eso, a pesar de que los vecinos de la Bill O'Higgins, que iban a venir hoy día, no se han animado por miedo, queremos con ellos y a nombre de ellos presentar esta querella, que ya está en poder de la Fiscalía. Fueron los mismos vecinos quienes pidieron recuperar el sector de la plaza. Y ahí, mientras se realizaban trabajos de diseño y supervisión de ese sector, personas que llegaron en una camioneta roja comenzaron con las amenazas. No les tenemos ningún miedo, no les tengo miedo a este tipo. Los vamos a enfrentar a cara descubierta, pero es fundamental que todo esto siempre se denuncie. La denuncia es un pilar fundamental para poder investigar los diversos delitos que ocurren en el país. Así lo destacó el gobierno tras dar el vamos en la Plaza de Maipú al nuevo número del programa Denuncia Seguro. El objetivo, que ciudadanos entreguen de manera anónima información delictual. El temor, la violencia, las armas y tristemente también los asesinatos se han ido tomando y han ganado terreno en nuestros barrios. Y lamentablemente, el temor de nuestras vecinas y vecinos nos exige como Estado, desde nuestras distintas instituciones, tener mayor presencia, tener mayor comunicación y tener canales efectivos que nos permitan que nuestros vecinos se sientan más cerca nuestro y por ende más seguros. A contar de hoy, podrán llamar desde sus teléfonos de forma gratuita. Hoy, marcando el asterisco 4242, todas y todos quienes habitan en este espacio nacional compartido van a poder hacer una denuncia anónima. Hasta octubre de este año se han realizado, a través de este plan, 13.639 denuncias efectivas, las cuales pasan por el Ministerio Público y luego las fiscalías quedan a cargo de la investigación para buscar responsables. La denuncia es, por decirlo así, la materia prima con la que se hacen las políticas de seguridad. Cuando no hay denuncias, no hay ninguna posibilidad que las políticas de seguridad sean efectivas. Asterisco 4242 es la línea abierta durante las 24 horas del día y todos los días del año, que pretende disminuir los delitos para así evitar vivir más situaciones como la ocurrida en la Plaza Lircay, en La Florida.